Hola, buenas a todos. Hoy les tengo una noticia que plantea una nueva teoría del origen del universo, el cual cuestiona contundentemente la teoría del Big Bang. Espero que les guste el material. Yo estoy esperando de paso un retruque de los defensores de la teoría del Big Bang, que estoy seguro que llegará, aunque aparte también estamos todos de acuerdo que el Big Bang tiene fundamentos bastante sólidos para ser removido así como así. Bueno, antes de enrollarme con la intro, empezaré con el vídeo de una vez. Bueno, la mano viene así. Resulta que científicos canadienses encuentran improbable que de la caótica destrucción de una singularidad surgiese un universo predecible y uniforme como el nuestro. Esto evidentemente sugirió un nuevo estudio llevado a cabo por científicos del Instituto Perimeter de Física Teórica de Canadá, en sintonía con la teoría del multiverso o coexistencia de múltiples universos más allá del observable, siendo este parte de otro universo de dimensiones superiores. Según las conjeturas científicas de este equipo canadiense, el Big Bang o gran cataclismo que desencadenó la expansión del cosmos había sido simplemente el espejismo proyectado de un mundo tridimensional del colapso de una estrella en un universo de cuatro dimensiones, que al convertirse en agujero negro expulsó la materia que dio a luz a nuestro propio universo. Haciendo un paréntesis, la teoría del Big Bang, cada día más evidenciada gracias a la reciente detección de las ondas gravitacionales primordiales, si bien explica el origen del universo, nos plantea una gran interrogante: ¿qué provocó la explosión inicial? Por ejemplo, el modelo estándar de la física dice que esta surgió de un único punto hiperdenso, también llamado singularidad espacio-temporal. Sin embargo, los científicos canadienses encuentran improbable que de la caótica destrucción de una singularidad surgiese un universo predecible y uniforme como el nuestro, como había dicho al principio. Frente a esta hipótesis, los autores del trabajo afirman que el universo irrumpió en su existencia cuando una estrella en un universo de cuatro dimensiones colapsó en un agujero negro. Esta parte es muy importante, por eso quiero que entiendan bien, ya que lo he mencionado en un video anteriormente de agujeros negros. Bueno, el colapso de un universo en un agujero negro se podría dar o debería darse a partir de una superconcentración del mismo, ya sea por el comportamiento natural del universo o por obra y arte de la gravedad. En un universo 3D como el nuestro, un agujero negro está limitado por el horizonte de sucesos. ¿Y qué es eso? Bueno, es la parte en la que colapsa la materia que gira alrededor del agujero negro, lo cual no tenemos ni un comino de idea qué pasa ahí en ese lugar, ya que su frontera es un objeto bidimensional, entiéndase por bidimensional que no tiene volumen, es decir, es una superficie al cual no sabemos qué pasa, ni qué se traga, ni qué pasa con la materia que llega hasta ese punto, ni con la luz que llega en ese lugar, que no puede escapar. Por el contrario, en un universo hiperdimensional o de cuatro o más dimensiones, el horizonte de sucesos de un agujero negro sería un objeto 3D, o sea, un objeto con volumen. Mediante la simulación de la muerte de una estrella 4D, los investigadores descubrieron que la materia expulsada en el colapso formaba una brana tridimensional en torno al horizonte de sucesos, que se expandía muy lentamente. Eso sería exactamente nuestro cosmos, el residuo de un colapso gravitatorio de un universo mayor, esparciéndose en todas las direcciones. El nuevo modelo, que por cierto es comprobable matemáticamente según los investigadores, nos plantea preguntas interesantes como por ejemplo, ¿cada estrella que colapsa en un agujero negro puede proyectar por sí sola un nuevo universo? ¿O si existen universos de dimensiones infinitas? En fin, es escalofriantemente gigantesca la cantidad de preguntas que surgen a partir de esta nueva teoría. Espero que tengan preparados los dedurros, o sea, los deditos, para opinar, ya que creo que según la costumbre que tienen mis suscriptores de criticar constructivamente todos mis vídeos, este tema les da fácilmente mucha tela para opinar a diestra y siniestra. Bueno, me despido como siempre muy cordialmente, hasta la próxima.